tres. Tenemos el mismo peinado. Sí. Estamos aquí con Ramón Campos Arrieta. Él es uno de los hombres más experimentados en la construcción vernácula aquí en la región Momposina. Él ha hecho, yo creo que casi todas las casas, ¿cierto? Oh, por aquí. Por aquí todo, y esto, Sergio, casi todo. Casi todas las casas de por aquí. Todo. Y las hace con una técnica que no la conocía, la conocí aquí en la región Momposina, en la región del San Jorge. Esto que se llama la lata de corozo. ¿Qué es el corozo? El corozo es una mata. Pero que nos cuente silvestre. Jorge, ¿cierto? No, espérate, yo la cuento. Bueno, y cuéntale tú. Y él me corrige. Sí, le corrige. El corozo es una mata que crece acá silvestre. Y son estas varas, y estas varas son duras, ¿cierto? Duras y cubiertas de una capa de puya. Tienen unas puyas, pero horribles. Esto lo tienen que pelar a punta de machete, pero... Como pelar un palquerizo. Bravo, bravo. Tiene mucha defensa. Y esa lata, la mata del corozo, tiene otro uso. Y ahí salen unas pepitas. Unas pepas. Unas cerezas rojitas, casi negras. Y de esa se hace... Jugos. El jugo. Que hacen unos moris tan deliciosos que el nombre, mejor dicho, ni que contar. En otra parte, por decir algo, para sabana de los Montes de María la llaman uva de lata. Uva de lata, así es. Uva de lata. Y viene en esto, ¿cierto? ¿Cómo se llama este? Este es conocido como aquí nosotros las palmeras. Este es la flor de la palmera, llamamos aquí corosa. 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 Ah, pero no es el mismo corozo. No, no es. Yo pensé que era el corozo de la que está aquí en mi casa, en ajá, el patio. Okay. Una mate que es una sobota grande y echa una cabeza de corozo que saca en la manteca negra. ¿Y sabes cómo se llama esto? Esto aquí nosotros lo llamamos musengue. El musengue. El musengue. Lo sacamos de la flor de la corosa. Ajá. ¿Y para qué se usa? Esto únicamente para uno sacudirse los mosquitos. ¿Por qué? Tiene un detallito. Ah, esto es una maravilla. Con este zancudero que hay aquí, sí. Uno se está todo la noche, toda la tarde, espantando zancudos. Lo otro, que este musengue, yo acostumbro de que, como fueron tradiciones de mis viejos, que uno en vez de matar un mosquito, mejor ahuyentan. Porque es que el mosquito viene, se le pega a todos los anfibios, el sapo, la culebra, la rana, todo bicho de animales ponzoñosos. Sí, sí. Entonces usted mejor oyéntalo, espántalo, pero no lo mates. Ok, vale, ¿ya? Buena entonces, idea. Para esto, veo uno los sacos. Y si a algún mosquito, por decir algo, le digo, usted está más picado y le sirve hasta para la cara. Para... Ay, ay, le da la pinta que pero bien delicioso. No, esto es una maravilla. No, no, maravilla. Esto es una maravilla. Pero cuéntenos más de la construcción, de cómo construye. Sí. Mira, la lata de corozo se amarra con una cosa que es extraordinaria. Yo no sabía de dónde salía. ¿De dónde sale esto? Eso, la chinúa la conocemos aquí porque esto lo trajeron de chinúa. Entonces nosotros la dejamos chinúa. La chinúa la sacan de las llantas de los carros, incluso para esto que sabe que usted le gusta creer. No la vaya, yo le digo de cuál vamos a comprar porque hay las llantas de los camiones que son grandes. Sale una pista excelente, grande. Uh-huh. Y la llantica de esos carros, sus chiquitos, que eso pasa un año hiriendo un cantico con el otro, se nos acaba muy rápido. Entonces, con esa larga, nosotros vamos amarrando más rápido. Y esta aquí no tiene un problema, una consistencia de que ella no es acabable con el sol. Ajá. En cambio, que usted esa usa la otra, esa que viene en rollo de marrar, de coser costal y esa cosa, apenas la huele el sol, la huele de harina. Bueno, esto es la y fibra. Y esta es inacabable. Esto es una fibra que en la que vienen las lonas interiores. De las llantas de los carros. Okay. O sea que esto es 100% reciclado. Señor. Fuera de todo, reciclado. Es ecológico y reciclado. ¿Y la resistencia? Uf. Pero si aguanta. ¿Cuántos pesos? Aguanta el peso de los carros. El peso de los carros de todo ahora va a ver. Bueno, y por eso, entonces esto jalan, sí. Hacen un nudo y lo jalan y hacen que la lata se vaya juntando, porque la lata no es recta, también tiene sus curvas. ¿Por qué? O sea que ella
la lata ella tiene sus curvas, pero como nosotros somos unos dominantes y llegamos a la conclusión que si antes esta picadita que tiene aquí, con eso ella cede y la dominamos. Con medio de esta picada que nosotros la enderezamos. Con machete le hacen estas picadas. Exactamente. Precisamente para que la lata ceda y le puedan quitar las curvas. La curva. Hacer, quitarle la curvatura sí. a la lata de corozo. Y lo otro que bueno que usted me dijo, que cómo sería para que eso no se viera negro, porque allá los jefes no me la quisieron ver la negra así. Y yo dije, facilito, yo le tengo todo, porque aquí tenemos en la finca de mi mamá, tenemos esto. Con esto se hacen aquí los petates. Uh-huh. Llamando ya, o sea, esteras. Las esteras más frescas, deliciosas, por uno dormir, tirarse arriba de un catro, lo que sea. Y entonces, esta es una seda tan especial que eso no se parte, esto no se. Y acordate que cuando yo la coloqué verde. ¿La? Verde. ¿Con qué fin? Y yo dije, ella tiene que buscar todo el color de todos los horcones de toda la casa porque ella lo tiene que, ella queda en este color. Ya de este color, ya. La nepa, ¿cierto? Eso se llama la nepa. Exactamente. Es una cosa tan sencillita que eso la hay allá en la finca de mi mamá. Bueno, y esto es la construcción sí. En lata de corozo. Más adelante vamos a ver una casa que hizo también Pablo. Hizo una casa, la vamos a ver más tarde, que es la casa que hizo para el señor José María Nisperú. Es una casa de la hermosa. Casa, qué hermosa. Y no he visto la de María Segunda, que está al otro lado. Ay, Dios. Habrá que ir a verla, la de María Segunda. Porque la de María Segunda tuvo la suerte que le tienen toda la instalación de lavaplatos, lavamanos, de todo hecho en la tecnología. Del servicio. Sí. El servicio con toda la tubería, con todo nombre, es una María Segunda tan impresionante y con su tanque elevado. Eso es una cosa. Bueno, habrá que ir a verla. Ella solo, ese premio se lo ganó ella por tener el mejor patio productivo. Ah, sí. De vuelta escolar, sí, señor. Y todo cuando venían las visitas, ahí la llevábamos. Porque esa señora se explicó cómo será que la tenemos hasta el sistema de arreglo con pongoteo. Sí. Una cosa tan especial. Bueno, la lata de corozo en realidad es la estructura de los muros que se utilizan acá. Porque la lata de corozo se cubre con una argamasa sí. Que se hace con barro y boñiga. Como está la casa mía. Como está tu casa. Como está mi casa. Y se pañeta por dentro y por fuera, y eso hace que la casa sea supremamente fresca. O sea que, doctor, usted va a mi rancho y usted cree que la casa mía es de material. No, señor. La casa mía no es de material, sino como la tengo bien pintada y bien embarrada con la tierra y el pie que se de la vaca, eso está tan nivelado, tan parejito, que no, casa de materia, no, mi casa es de bareque. Es de bareque. Eso lo llamamos solo bareque. Bareque. Pero no se nota porque... pero esto es durísimo. Esto es durísimo, durísimo. Sí, muy bueno, muy bueno. Eso es como si fuera metálico. Y lo otro, tan resistente que ayer hicieron de pruebas, ¿no crees que esto de Juana, esta Lila es muy livianita? Oye, hicimos unas fotos aquí tan maravillosas, con una muchacha aquí de la asociación. Sí, y se subió. Aquí con una escalerita aquí, pero aquí, séntense ahí, vamos a tomar una foto para que esto nos aparezca y lo súbenlo allá, y vean este trabajo. Aguanta el peso normal. No, chévere. Chévere, muy bueno. Desde aquí, Pau. Gracias, Pablo.